Ay, todo es más fácil cuando lo platico contigo. Mil gracias. Bueno, nos vemos, Darío. Qué bueno que puedo contar con mis amigos y amigas para desahogarme. Si no fuera por ellos, ¿a quién le contaría mis cosas? De los mejores momentos de mi vida, sin duda, los he pasado con mis amigos y amigas. Aquí estábamos en mi cumpleaños. Esta es cuando Sandy nos invitó a su casa. Aquí fue cuando fuimos a acampar. Esta se la tomé a mis mejores amigas. Y acá estábamos en la fiesta de Eri. No me imagino mi vida sin mis amigas y amigos. Darío, ya llegaron tus amigos. No puedo imaginar una vida sin mis amigos o amigas. Me sentiría como un... ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías sin ellos? Aristóteles. El gran filósofo griego decía que había tres tipos de amistad. La utilitaria, en donde hay un interés de por medio. La accidental, en donde eres amigo por coincidencia y luego cada quien agarra su patín. Y la amistad de lo bueno, que es la mera mera, porque está basada en la virtud y nadie trata de sacar provecho del otro. Como por ejemplo... Si pensaste en este par de locos que lucharon contra molinos de vientos y continuaron juntos hasta el final, ¿se acuerdan de ellos? Uno alto y delgado y otro... ¿Cómo se llamaba? ¡Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza! Le atinaste. Y es que su amistad ha pasado a la historia como un arquetipo de confianza, compañerismo y, sobre todo, lealtad. ¿Y qué decir de... Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan? Los mosqueteros inseparables que acuñan cada batalla con su famosa frase: todos para uno y uno para todos. O sea, que contaban unos con otros en las buenas y en las más gachas. Y siempre estaban juntos hasta en las más peligrosas hazañas. Ejemplos de grandes compañeros del alma en la literatura, hay muchos. Robinson Crusoe y su amigo Viernes, Harry Potter, Hermione y Ron. Híjole, podría seguir hablando de ellos de lo que resta esta cápsula, que por cierto, no trata de literatura, sino de la amistad. Por eso, mejor ahora hablo de mis amigas y amigos, que no salen en libros, pero con ellos he vivido la gran aventura de mi vida. Juliana, Brau, Miri, Itze, el David, Sandy, Eri. ¿Por quién empezar? Todos son mis carnalitos y mis hermanitas. Cada quien tiene algo especial. No es que sean perfectos, pero sé que puedo confiar en ellos porque les puedo hablar de todo y sé que no van a ir con los demás contando mis secretos. Jamás me juzgan. Si me va bien, se alegran. Si ando de capa caída, la recogen del suelo y me echan porras para seguir adelante. Pero lo más importante es su lealtad. Siempre están ahí cuando los necesito. ¿Todo es para uno? Y uno para todos. Buenas amistades las cuentas con los dedos de la mano, pero sin ellas, la vida sabría una tortilla fría y sin sal. ¡Peor! ¡A nabo crudo! ¡No, hombre! Mucho peor. A un pan de 5 días con nata, sin azúcar. O un plátano aguado. De esos de varios días. ¿Y a ti? ¿A qué te sabría la vida sin amigos y amigas? Las amistades son un vínculo que es necesario en la vida de un humano, lo considero yo así. En el ámbito de que, a cómo sería mi vida, sería muy amarga en el ámbito emocional y en el ámbito social sería muy complicada y muy difícil definitivamente.
Creo que los seres humanos naturalmente somos criaturas sociales. Entonces, ya sea por gusto o con conveniencia, hay que tener esos lazos con nosotros siempre. Tendría un sabor insípido, porque para mí la amistad es como un dulce y yo sin ese dulce no sería feliz. Sería un sabor a limón muy ácido, porque, bueno, con mis amigos siempre me divierto y ellos están siempre para apoyarme en cualquier momento que yo lo necesite. Sí, me considero una buena amiga porque el propósito y el chiste de una amistad es que siempre hay que estar para los amigos, para lo bueno y para lo malo. Es como con las parejas. Me preocupa cómo ellos se sientan, cómo estén. Entonces, quiero verlos bien. Claro que sí. He estado en momentos y acontecimientos muy importantes, momentos difíciles con mis amigos. La verdad es que creo que puedo ser alguien de confiar. Sí, porque siempre he estado para mis amigos cuando han requerido consejos y apoyo emocional. Porque soy leal y siempre ayudo a mis amigos cuando lo necesiten y en el aspecto que ellos lo requieran. Sí, claro, tengo muy buenos amigos. La verdad, me escuchan mucho, me dan consejos, yo los aconsejo a ellos. Hacemos tonterías, nos contamos nuestras vidas, nuestras desgracias, nos reímos de ellas, entonces me da gusto tenerlos a todos los amigos que poseo y pues sí, son muy buenos amigos, la verdad. Sí, por supuesto, al 1000%. Ellos han estado para mí como yo para ellos. Sí, porque me han apoyado y nunca me han juzgado. Sí, sí, tengo buenos amigos y buenas amigas. Una parte de ellos saben que yo estoy ahí para ellos en estos tiempos difíciles y desde siempre que nos conocemos, nos apoyamos. Entonces, es un sentimiento recíproco. Principalmente sería la confianza, el respeto, obviamente, y pues los gustos en común. Esas serían las bases que yo considero para una buena amistad. Personalmente, la lealtad. Siempre la lealtad va a estar antes que cualquier cosa. Obviamente va a ir de la mano el respeto mutuo, la confianza, sin secretos siempre. La confianza y la honestidad. Para mí es la lealtad, la confianza, la hermandad y el respeto, por supuesto. En general, me llamo Paloma de Vivanco, soy mexicana y me dedico a escribir. Soy escritora, escribo novelas. En este momento estoy en un proyecto para un museo nuevo que se va a abrir aquí en México para niñas y niños. Maravilloso, estoy escribiendo cuentos de realismo mágico sobre historia de las muñecas. La amistad en mi vida tiene un papel importantísimo. Importantísimo, y creo que la amistad comienza cuando naces, con tu familia, continúa con las mascotas, que son un punto de amistad, y de ahí entras a lo que es el colegio, al preescolar, y ya toda tu vida te acompaña en diferentes grupos, porque hay grupos distintos, son los amigos del kinder, o los amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera, los amigos del trabajo, pero siempre va a estar ligada a mi persona, siempre, siempre muy directa conmigo, y creo que me ha enriquecido muchísimo la amistad. Es una de las cosas que más me ha enriquecido en la vida. Bueno, mira, tengo diferentes grupos, te voy a decir. Tengo una amiga que estamos desde el kinder, nos conocemos y seguimos juntas porque somos cómplices, porque compartimos muchas cosas. En el colegio compartíamos desde las travesuras hasta todo y ahora compartimos pues la vida, todo lo que sucede con nosotros. Tengo otro grupo que es un grupo de cuando estudié periodismo y estudié restauración, que nos vemos desde entonces y nos reunimos una vez al mes, dos veces al mes. Ahora por la pandemia no se ha dado, pero nos hablamos por teléfono.
ahora nos acompañan nuestras hijas además, y hemos ido caminando juntas, hemos ido aprendiendo juntas la mejor manera de vivir, la mejor manera de conducirnos. A mí me ha enriquecido mucho. Luego tengo un grupo de escritoras, el Taller Monte Tauro, que las quiero entrañablemente, que han sido para mí un aprendizaje literario muy grande y han sido amigas muy entrañables. Y espero que sigan siendo, lo llevamos ya bastantes años. Luego tengo amistades que he hecho durante el tiempo que trabajé. Yo trabajé 30 años en televisión y tenía un equipo y seguimos siendo amigos hasta ahora. Y hemos compartido cuestiones de trabajo, hemos compartido pues, la vida también y han sido un apoyo muy grande dentro de los momentos buenos y malos. Bueno, ahora pues existe el Zoom. Esa es una cosa que es maravillosa. Antes de la pandemia procurábamos reunirnos a desayunar, reunirnos a tomar un café, hablar por teléfono. Para poder tener una amistad de muchísimos años, tienes que ser tolerante. Sería una vida muy gris, sería una vida muy plana, sería una vida pues muy aburrida, la verdad. Muy, muy aburrida. Porque no tenemos que fingir cuando estamos juntas, porque nos conocemos tan bien, que yo sé muy bien de qué pie coge a ella y ella sabe muy bien de qué pie coge yo. Entonces no tenemos que fingir, podemos ser nosotros mismas. Ingredientes principales, creo que el primer ingrediente es la risa. Cuando tú compartes la risa con tus amigos, estás haciendo lazos estrechos. El siguiente, la tolerancia, desde luego. Hay un ingrediente que es doloroso, que son las lágrimas, pero cuando tú compartes con tus amigos las lágrimas, son otros lazos más fuertes todavía. Entonces tú vas tejiendo en la vida, es como si tejieras un chal, y vas metiendo hilos, y vas metiendo la alegría, la tristeza, la empatía, vas metiendo todo eso, la complicidad, y lo vas mezclando y vas haciendo un gran chal. Y ese chal es un chal que te arropa, es un chal que te cuida, que en los momentos difíciles te da calor. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? Me invitó a salir el Isaac con toda la banda. Qué raro, si nunca te pelan. ¿No será porque tu primo los va a llevar en su coche? Bueno, tal vez sí, pero no es solo por eso. ¡Ay, no seas aguafiestas! Son súper divertidos. Bueno, pues tú sabrás. Ahí luego hablamos, ¿va? Diviértanse. Adiós. A veces es difícil diferenciar a los buenos amigos de los malos, porque es típico que a los malos les gusta parecer buenos. Muchas veces es casi imposible identificarlos. Por eso es que siempre hay que estar al acecho de cualquier pista. No dejar escapar ningún detalle. Si un amigo o amiga no se interesa por tus cosas ni te escucha, ahí está la primera pista. Si te juzga en vez de comprenderte, ya tienes otra pista.
Si no se alegra cuando te va bien, ya diste con un mal amigo o amiga. Y definitivamente, si no puede guardar tus secretos, además es chismoso o chismosa. No hay duda, el susodicho o susodicha es altamente sospechoso de ser una mala amistad. Los malos amigos siempre van dejando a su paso huellas apestosas y susceptibles de analizar, mismas que podemos detectar más rápido si desarrollamos nuestro olfato detectivesco. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay que estar bien buzos. La principal razón por la que un mal amigo o amiga está contigo es para ver qué provecho puede sacar de ti. Cuando ya no le sirves, adiós. Las malas amistades nos hacen sentir cada vez más chiquitas, hasta sentirnos casi, casi como... Bueno. A la mera hora mi primo no pudo llevarnos en su auto. ¿Y? A ver, Sherlock Holmes, tú saca tu propia deducción. Elemental, mi querido Watson. Ya sabes que nunca me gusta decirte esto, pero... ¡Te lo dije! Bueno, creo que la forma más fácil de distinguirlos es cómo te traten. Lo más importante para distinguir un buen amigo de un mal amigo sería eso. La forma de tratarte y la forma en la que te quieran cambiar a su conveniencia. Cuando tú le pides un favor a un amigo, obviamente siempre en su comportamiento, su gesticular, sus movimientos, el cómo actúa, te va a decir muchísimo cuando le pides ese favor. Entonces, un mal amigo va a saber que pues le va a costar trabajo, se va a tratar de salir de ese problema. Porque el buen amigo siempre va a estar para apoyarte, sin importar las circunstancias, y nunca te va a juzgar. Bueno, un buen amigo es aquella persona con la que te puedes divertir sanamente y sabes que le puedes contar tus problemas. Un mal amigo es todo lo contrario, la verdad es que no le importan tus problemas. Cambiarnos a su conveniencia, sacarnos algún propósito y también sacarnos de nuestros valores y nuestros propósitos, nuestras raíces y nuestras costumbres. Cuando estés en un ambiente social, trate de sobresalir, pero de mala manera. Los malos amigos siempre van a querer incitarte a hacer cosas que tú no quieres y como sientes esa presión social, las terminas haciendo o siempre ven tus defectos. Un mal amigo es aquel que te incita hacer cosas que te van a hacer mal e incluso te persuade para que hagas algo que no quieres sabiendo que vas a terminar cediendo ante la presión social. Quitarme cosas, sacar provecho de lo que yo les ofrecía y pues perjudicarme en el aspecto académico. Entonces eso creo que es lo peor que me han hecho. Creo que sería hablar mal de mí. Alejar a las personas que sí me importaban, generando chismes, cualquier cosa que se pudiera acercar a un chisme, lo inventaba, lo creaba para hacerme ver mal. Traicionó mi confianza y me fue desleal. Me ofendió a mí y a las personas que quiero. Sería el perdón al amigo, al ex amigo, seguir con las nuevas amistades, abrirse a otras cosas. Y no intentar cambiar nuestras personalidades por nada. Si esta persona ya es consciente de que está siendo manipulada, la están extorsionando cualquier cosa y ya es consciente, que no diga nada, que actúe como si nada. Lentamente te vas apartando de esa persona y ya cuando no estén relacionadas para nada, él diga, ups, la estoy perdiendo, se dé cuenta y ya no puede hacer nada. Que no quiera tomar venganza, que deje pasar las cosas y al final... que piense muy bien en qué círculo social quiere estar. Yo le recomendaría que tenga la mente fría para saber tomar decisiones, ya que muchas personas no son tan fuertes de carácter para dejar ir a una persona, aún sabiendo que le hace mal. Entonces, definitivamente sería eso, que tenga la mente fría para saber alejarse. Sin mis amigos y amigas, mi vida sería gris como en esas pelis viejitas. La mía peor. Sería más oscura que la noche sin la luna.
¡Prendan la luz! Por eso, siempre hay que fijarnos con quienes crearon una buena amistad, que haya lealtad y confianza. Y así verás quiénes son tus verdaderos compas. Y cuando no es así, y en general con su compañía, sientes todo lo contrario, como inseguridad o desconfianza, ya sabes qué hay que hacer. ¡Obvio! ¡Por las patas! Y decírselo a quien más confianza le tengas. Así decía mi abuelo. Y eso sí, jamás hay que estar con alguien o entrar a un grupo por miedo a estar solos o permitir que se burlen de ti por querer pertenecer y encajar a la fuerza, porque a la larga... Porque más tarde que temprano, esos disque amigos te van a abandonar o traicionar. Por eso siempre es mejor buscar a personas con las que te identifiques, que te quieran como eres, como una planta, que las cuides y las riegues con amor. Como yo, que me intereso por las cosas de mis amigos y amigas. Los escucho y cuando me necesitan, siempre estoy. Aunque no físicamente, pero estoy, ¿sabes? Todos para uno y uno para todos. Y todas.